Hola, soy Verónica la Consentida y tenemos un gran show con mucho talento. So don't go anywhere. Stay with us. Hola, soy Verónica la Consentida y están viendo Tu Música, Mi Casa. Y bueno, hoy tenemos un nuevo talento, a new artist, new talent, I'm so excited, el grande de la baja. Vamos a ver su video musical, Nunca Te Olvidaré. Otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Bueno, el grande de la baja.
van a ver mucho de este artista. You guys are going to see a lot from El Grande de la Baja. Él vive en Baja California, en San Diego, y bueno, pronto va a estar aquí con nosotros en vivo. He'll be here soon with us live. And his video is his first song that he's promoting off his album. So check him out, El Grande de la Baja. Go to his social media sites. 20 years in the music business, 20 años de trayectoria. So estoy bien emocionada. El Grande de la Baja, una invitación a estar aquí conmigo en Studio V. Bueno, seguimos con el programa. En este programa yo he hecho muchas entrevistas. I've done a lot of interviews on this show. And I want to show you a little bit because we just came to Estrella TV. We were on another channel before. So we're very excited to be here with you. Estoy bien emocionada. So quiero enseñarles un poco de Tu Música Mi Casa, lo que hemos hecho pasado. Y bueno, para que vean más o menos unas entrevistas buenísimas. Una de las entrevistas que me encantó es cuando yo hice una entrevista con Bridget González. Yo sé que muchos aquí local la conocen. A lot of you don't know Bridget, that's outside of Las Vegas, but anybody in Las Vegas knows who Bridget González is. La voz de oro. So let's go to that interview. Hi, Bridget. Hi. Nunca les dije que se llama Bridget González, pero yo pienso que lo vieron en el video. I'm sure you saw in the video what her name was. Yes. A ver, dime, what do they call you? What is your nickname? They call me the Golden Voice. Bridget González, the Golden Voice, La Voz de Oro. La Voz de Oro. Exactly, yeah, so. Y believe me, yo sé por qué le dicen así. Thank you. Bueno, Bridget, qué bueno que viniste. Estoy bien emocionada. I'm so excited to have you here. Me too. Ooh. Oh. Bloopers. That was a blooper. But anyways, let's keep going. It's okay. I want you to tell our audience a little bit of how I even know you, because the song Un Poquito was a song that I wrote a long, long time ago. Exactly. So talk a little bit about how we met, just a little bit. Oh, okay. Well, I saw her at first at my school. I was at elementary. And wait, that tells them how old I am. How old was I? Was I in elementary? No. No. Wow, what did you think? So that was the interview with Bridget González. Ahora vamos a ver otras entrevistas. Quite a few we're going to show you now of a lot of different shows. We are on our 18th show. Tenemos 18 programas. So quiero enseñarle más o menos qué es lo que estamos haciendo aquí en Tu Música Mi Casa con más entrevistas de Verónica La Consentida. Welcome to the show. I'm so excited Thank you. That you're here. You brought me something. Yes, ma'am. He brought me a little present. And look at this. This In is awesome. Box. This is beautiful. And we're going to put it on top of this old-fashioned TV because this is going to stay with me on the set, right? Yeah. Yours. I'm so From excited. I love See your show. You artists? You need to bring gifts because it'll all be here and I'll just keep collecting till I have a museum, yeah. Tu Música Mi Casa Museum, right? Bueno, ahorita regresamos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. We'll be right back. Do you need a reliable website where you can find everything you need, but you don't know which one to choose? We can solve that problem. Factomax is the best shopping mall in the world. You can find something for everyone. They have fast delivery, quality products, and big discounts. Don't pay retail or wholesale price. Buy directly from the factory at Factomax.com. Use the promo code at the top of the page for even more discounts while stocks last. Shop Factomax.com today. Cancún Bar and Grill los invita a que vengan a disfrutar una deliciosa comida casera. Ahora, bajo de nueva administración, está mejor que nunca. Vengan, el viernes te invitamos a que vengan a pasar una buena noche de baile tocando música regional con ofertas de cerveza a partir de las 9 p.m. Te invitamos. 5006 South Maryland Parkway, cruzando Tropicana. Vengan a disfrutar con nosotros. Your eyebrows are the frame for your eyes, and the perfect brow can make you look fresh, younger, and overall more attractive. Find your perfect brow at Eyebrows R Us. When you enter, you'll experience a unique ancient Indian culture of all natural, safe and effective method of eyebrow hair removal. With 19 locations, you'll be sure to find one near you. Visit us at eyebrowsforus.com. Eyebrows R Us.
The secret is out. A flying saucer has landed in Boulder City at Area 52, now open to the public. Visit and discover all sorts of extraterrestrial materials, such as Star Wars lunchboxes, drones, reading materials, ET DVDs, posters, models, souvenirs, and so much more. Drive out to the Flying Saucer, Area 52, at 441 Nevada Highway, Boulder City. Look for the crashed flying saucer. Now exposed. Bueno, teníamos un concurso. We had a contest to find out what would you name these glasses. ¿Qué nombre le pones a esos lentes oscuros? Y tenemos una ganadora. La ganadora es Virginia Olivares de California, que le puso Alien Eyes. Alien Eyes. So ganó 5 pares de estos lentes y otro regalo de la tienda que se llama El Flying Saucer, que encuentras en Boulder City. Y bueno, muchísimas gracias para todos que entraron al concurso. Tenemos muchos concursos. Incluso tenemos otro que le vamos a decir a las últimas horas de este programa. Bueno, vamos a seguir con más entrevistas. A ver, ¿quién más estaba en Tu Música Mi Casa? Van a ver. I am here with Jessie Viramontes. Hello. Estoy aquí con Jessie Viramontes, uno de los talentos más grandes de Las Vegas. How are you, Jessie? Good. Muy bien, gracias. Well, I'm so excited because I wanted everybody to meet Jessie. Jessie doesn't get seen too much. He's always in the studio, always, every single day. Right, Jessie? Yes. And I wanted to ask you a few questions, Jessie. First of all, tell me a little bit about when you got started in music. ¿Cuándo empezaste en la música? Empecé en la escuela a los 10 años. Mm-hmm. Ya tengo como 10 años en la música. No, es cierto. No, desde niño y toda la vida he trabajado. All his life. ¿Y qué era el instrumento primero que tocaste? What was your first instrument? Drums, la batería. And must I say, he can really play the drums. Thank you. I have known Jessie for about, 13-14 years. And I think one of the very first projects that we started working on was the video that you just saw, which was Mujeres Sexys. That was probably the very first project. It was fun. It was very fun. And that was one thing. Una cosa que siempre me divertí mucho grabando contigo. Pero quiero que les digas porque this show is more about like tips and things for new artists. So I want you to tell our audience, how do you prepare to go in and record? What can you do to prepare? You've been in this business so long. You've seen everything, okay? Some people are prepared, some people are not. Mm-hmm. True or not true? Yes. What can you do to prepare to record in a music studio? Well, if you practice is very important. I mean, you have to... You know, if you're a singer, you're a singer, so you have to rehearse the song before you go into the studio. You have to sing it 100 times at least, so when you get there, you have it memorized, and you don't have to be reading it or anything. Right, exactly. I think that a lot of people think they're going to learn there. I think they go to the studio and go, okay, I'll just do it when I get there, but it's not like that. No. It's very different than performing live, true or not true? Yes. Very different. People think, well, I'll go on stage and I'll belt it out. Well, you're going to be belting it about 2,000 times in the studio if you don't got it, because it's very tedious. It's toma mucho tiempo. Tienes que tener mucha práctica, right? Sí. Okay, now let's think of something funny that's happened in that situation. What's the funniest thing that's happened to you with some people that aren't ready? Like, they go in there, like, how do you have the patience for that? Well, they pay me per hour, so I mean, you take all the sweet time you want. Si no vienen preparados, me pagan por horas. That's true. So if you're there from 9 to 9, yay. Jessie's having a good week. Right. True. Today I have a special guest, Javi E. Tribal, Javi E. Tribal. I don't know. How would you say it? It's Javi E. Tribal. Okay, perfect. Bueno, ¿cómo estás? Pues gracias primeramente por la gran invitación aquí en Las Vegas. Me siento como que
estamos listos para hacer show, show, show. I know. Y sí, haces aquí mucho sí. show. Ya me di sí. cuenta. Sorry. Ya me di cuenta. I found out that you really do have some amazing music and it's doing very well, right? Sí, sí, pues mucha gente le está gustando. El estilo tribal viene con cumbia, viene con un poco de techno, y unos son sonidos que son como indígenas, como las bongas y las congas y todo eso, un poquito de los timbales. A mí me encanta poner los timbales en mi música. Y si escuchan mi música, ahí van a escuchar mucho de eso. Sí, bueno, quiero que te busquen. Uh-huh. Where can they find your awesome music? Pues me pueden encontrar en YouTube. También me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Nomás pongan Javier Tribal. Vayan a Google. Ya saben que en Google se encuentra todo. Sí, exacto. So, en Google nomás pongan Javier Tribal. Yo creo que va a salir todas las listas de las canciones, como el Boom Boom Boom. Y ese a es ver, que... esa canción, el Boom Boom Boom. El Boom 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 es... ay, no, nomás salió de... Me gusta el título, sí, Boom sí. Boom Boom. A veces yo me siento como el Boom Boom Boom. I don't know why. Esa canción, ¿cómo se llama? Los niños se conectaron mucho más con esa canción. Oh, yeah. Les han encantado. Pues y yo creo eso que me gustó. Uh-huh. Ellos son los que me han hecho más esa canción más popular y famosa porque pues, les encanta bailar cuando estamos bailando en vivo. Vienen todos los niños, los subimos en el escenario, comienzan a brincar con las manos y pues ahí disfrutándonos. Perfecto. Cancún Bar and Grill los invita a que vengan a disfrutar una deliciosa comida casera. Ahora, bajo de nueva administración, está mejor que nunca. Vengan, el viernes te invitamos a que vengan a pasar una buena noche de baile tocando música regional con ofertas de cerveza a partir de las 9 p.m. Te invitamos 5006 South Maryland Parkway, cruzando Tropicana. Vengan a disfrutar con nosotros. Your eyebrows are the frame for your eyes, and the perfect brow can make you look fresh, younger, and overall more attractive. Find your perfect brow at Eyebrows R Us. When you enter, you'll experience a unique ancient Indian culture of all natural, safe and effective method of eyebrow hair removal. With 19 locations, you'll be sure to find one near you. Visit us at eyebrowsforus.com. Eyebrows R Us. Do you need a reliable website where you can find everything you need, but you don't know which one to choose? We can solve that problem. Factomax is the best shopping mall in the world. You can find something for everyone. They have fast delivery, quality products, and big discounts. Don't pay retail or wholesale price. Buy directly from the factory at factomax.com. Use the promo code at the top of the page for even more discounts while stocks last. Shop factomax.com today. The secret is out. A flying saucer has landed in Boulder City at Area 52, now open to the public. Visit and discover all sorts of extraterrestrial materials, such as Star Wars lunchboxes, drones, reading materials, ET DVDs, posters, models, souvenirs, and so much more. Drive out to the Flying Saucer, Area 52, at 441 Nevada Highway, Boulder City. Look for the crashed flying saucer, now exposed. Bueno, ahí están más entrevistas que estaban en Tu Música, Mi Casa. You got to see some interviews that we've done here on Tu Música, Mi Casa. We are 18 shows into this program, and we're very excited. The program is very, very excited to support up-and-coming artists. No se les olvide que este programa es para ustedes, los artistas independientes que a veces no tienen oportunidad de poner sus videos o presentarse en tele, pues aquí tienen su casa, en Tu Música, Mi Casa. Y bueno, vamos a tener un concurso de uno de nuestros sponsors. Eyebrows R Us es nuevo sponsor a Tu Música, Mi Casa. Y vamos a regalar tarjetitas para que vayan a hacer sus cejas con el hilito, que muchas muchachas ya saben de este modo de sacar las cejas. Y bueno, para entrar al concurso, to be in the contest, you have to go to the Facebook page, Tu Música, Mi Casa, that's right there on the screen. And what you're going to do is you're going to share the coupon that you'll see there that says, Veronica sent me.
Okay, there's a coupon there. If you share that, si lo comparten, yo voy a ver quién lo compartió y voy a poner todos esos nombres. I'm going to put all the names of the people that shared it in a big bag. We're going to shake it up and we're going to pull out some winners. So make sure that you enter on Tu Música Mi Casa. Vayan a la página Tu Música Mi Casa y comparten el cupón que les puse allí. Y por favor también háganle like. También, por favor, invita a todos sus amigos porque allí siempre van a ver todos los shows, todos los artistas. Ahora, hay otra cosa que quiero hablar que es Studio V, ¿ok? Studio V va a ser para artistas que quieren venir aquí en vivo. Por favor, comuníquense en tumusicamicasa@gmail.com. Y bueno, seguimos con otras entrevistas. That's it. I got to talk to Osvaldo in real life. I got to touch him. I got to kiss him. He remembers, ¿verdad que te acuerdas del beso? Anyways, I actually asked Osvaldo, can you sing to me live, like right here, right now? And he said, sure. So we got a treat. You're going to get to see Osvaldo sing. And when artists can just sing right there on the spot, you know they have talent. Sabes que tienen talento cuando allí te empiezan a cantar a capella, sin música. Esos son los talentos reales. And anyways, he's a real talent. Real. You know, real. Not fake. Just kidding. Anyways, here we go with the interview. I'm Osvaldo. Hola, soy Verónica La Consentida. En tu programa favorito, Tu Música, Mi Casa, con el guapetón. Osvaldo López, con B de bueno. Osvaldo, a ver, dime, ¿quién es Osvaldo? Osvaldo López es un cantante de Los Ángeles que está estrenando ahorita su primer video musical que se llama Eres Mi Debilidad. Un muchacho con muchos sueños. Créeme lo que tengo sueños de llegar a ser como un artista, como mis ídolos, que viene siendo Pedro Infante, Javier Solís, Vicente, Alejandro. O sea, tengo muchos artistas favoritos, la verdad. Bueno, ¿y primera vez en Las Vegas? Es como mi quinta vez en Las Vegas, oh. Pero es primera vez contigo. Es primicia. Pues es primicia, sí. Y bueno, Osvaldo, a ver, dime, ¿cuántos CDs tienes? ¿Cuánto tiempo has cantado? Ahorita no tengo ni un CD, tengo cantando como 8 meses. Apenas estamos trabajando en mi primer baby, que mi primer baby es mi disco. Pues sí. Ahorita pues estamos en, que es el primer sencillo, Eres Mi Debilidad. Tengo 5 temas. No, de hecho tengo 7 temas ya para el disco, que este disco viene con todo. Te lo juro que es un disco en el que yo he trabajado tanto, me he involucrado tanto, tanto como en la música, como en los temas, que yo le digo, mi nuevo es mi baby. Yo entiendo qué es tener babies. Exacto. Y bueno, Osvaldo, una vez más, quiero decir una cosa. Yo escuché tu voz, está, pero... No, tienes que darles una probadita de algo, por favor. Claro que sí. ¿Quieres que les cante? Canta, por favor. Hazles una canción para todas mis chulas, preciosas, hermosas, con Osvaldo López, con B de bueno, ya saben. Ahí les va. Si te miro, sale el sol, cuando llueve sin parar. Si te beso, creo poder las estrellas alcanzar. Si acaricias a mi piel, tiemblo de felicidad, hermosura de mujer. Te confieso que eres mi debilidad. Es un pedacito de mi sencillo, Eres Mi Debilidad, con Osvaldo López. Mira, estoy hasta llorando con el aire aquí. Wow, pues aquí ya terminamos nuestra entrevista y pronto van a ver el video de Osvaldo López. Y por favor, invita a todos que vean mi show, Osvaldo. Se llama Tu Música, Mi Casa. Exactamente. Aquí invito a todas mis muchachonas chulas del mundo entero que no se pierdan Tu Música, Mi Casa y que me sigan como Osvaldo López con B de bueno por Facebook. Por Instagram estoy como Osvaldo López Oficial con B de bueno. Otra vez estoy en YouTube como Osvaldo López con B de bueno. ¿Qué más dijimos? En Twitter como Osvaldo L Oficial con B de bueno. Los quiero mucho. Ve de bueno, no se lo olviden. Ve de bueno. Bye. Se cuidan. Besotes. Bye.
Otra vez les quiero recordar que vayan a la página Tu Música en Mi Casa. Un momento, por favor. Bueno. Vero, Vero, te tengo una mala noticia. Estoy buscando a la Chuchi Erótica y no aparece. Creo que se ha vuelto a escapar como el Chapo. Porque se escapa por arriba y por abajo, por los puentes y por los túneles. ¿Cómo que se perdió la Chuchi Erótica? No lo puedo creer. Pues búsquenla, por favor. Find her. Bueno, okay, bye. All right, so la Chuchi Erótica se ha perdido. No sé en qué parte del mundo está, pero esperamos que la encuentren. Vamos a seguir. No olviden de Studio V y que comparten todo con sus amigos. Share everything with your friends. Go to the website, the Facebook that says Tu Música Mi Casa. Make sure you share this coupon because that's going to enter you to win. Eso la va a meter al concurso. No nomás mujeres, hay hombres que también se sacan las cejas. No hay problema, se sacan, tú sabes, pelo en el, nomás, no sé, I don't know. Pero, men or women, it's not only for women. So if you want to go to get your eyebrows threaded, si quieren a sacar sus cejas en Eyebrows R Us, visiten Tu Música en Mi Casa y comparten el cupón. Bueno, eso era nuestro show. That was our show. And I hope you tune in again next Saturday and Sunday at 11:30. Chismes aquí y allá como periquitos. Nos ponemos a cotorear temprano o de noche. Y ahora en el desayunar. Oye, dice tu tío que el suegro Miguelillo se peleó con el chiquillo porque la novia le engañó. Y las cosas que es tía, pero no es nada mía. Se acostó con el dentista, la muela le jaló. Con eso echó un grito y entró tu abuelito que le dicen el pretito. Y la placa se cayó y le dice tu abuelita que se llama Margarita, que su hermana Rosarita quiere darle con el chico. Chisme, 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 chisme. Do you need a reliable website where you can find everything you need, but you don't know which one to choose? We can solve that problem. Factomax is the best shopping mall in the world. You can find something for everyone. They have fast delivery, quality products, and big discounts. Don't pay retail or wholesale price. Buy directly from the factory at factomax.com. Use the promo code at the top of the page for even more discounts while stocks last. Shop factomax.com today. Your eyebrows are the frame for your eyes, and the perfect brow can make you look fresh, younger, and overall more attractive. Find your perfect brow at Eyebrows R Us. When you enter, you'll experience a unique ancient Indian culture of all natural, safe and effective method of eyebrow hair removal. With 19 locations, you'll be sure to find one near you. Visit us at eyebrowsforus.com. Eyebrows R Us. Cancún Bar and Grill los invita a que vengan a disfrutar una deliciosa comida casera. Ahora, bajo de nueva administración, está mejor que nunca. Vengan, el viernes te invitamos a que vengan a pasar una buena noche de baile, tocando música regional, con ofertas de cerveza a partir de las 9 p.m. Te invitamos, 5006 South Maryland Parkway, cruzando Tropicana. Vengan a disfrutar con nosotros.